Y en el radio un cochinero. Y en las canchas un enlodadero. ¡Córrele, camarógrafo! ¡Que ya va a empezar! ¡Corre, perra, corre! Esta semana nos tocó en Dominguito. Nos fuimos a ver el de Arriaga Rivera contra Coca-Cola. Y aunque nuestras cámaras no eran las únicas, ustedes saben que sí son las mejores. El partido avanzaba y mientras, empezaban a llegar las celebridades, como el mentado Tuca, de la Coca. ¡Cagajo, ya llegué! ¡Saluden, p***! ¿Qué pasó, flaco? ¿Qué pasó, mi Tuca? ¿Cómo va todo, cagajo? ¡A ganar! Y al parecer, su llegada era de buena suerte, porque la Coca metía el primero con este tiro. ¡Nambre! Ojalá fuera el primero de muchos goles, y esta, la primera de muchas caídas. Es que la cancha estaba mojada, cracks, y se pone complicada para esas carreras largas. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué estás haciendo, cabrón? No te hagas. Ya te vi que sacaste charanda para la hueá. No, don, ¿cómo cree? Es puro Gatorade. De por sí toda esa bola de güeyes son bien malos. Ahora imaginen los pedos. ¿Seguro? Que sí, don. ¿Cómo es agua loca? Se lo juro que no. Bueno, cabrón. En la cancha los de Arriaga querían su gol. Y con todo y resbalones y la mala toma de nuestro camarógrafo, lo obtenían. El partido ya estaba empatado. ¡Hola! ¡Soy el Greñas! ¡Ya hablan, cagajo! ¡Kido! ¿Qué onda, Don? ¡Ah! ¿Qué pasó, Greñas? ¡Horas de llegar! ¡Ay, Don! ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Es que ya ni la muelan, cracks. Llegan bien tarde y aquí los partidos empiezan puntualitos. Porque aunque este no sea fútbol profesional, pues aún así hay que tomarlo con seriedad. Por respeto a los compañeros, al rival y a este bello deporte. Y hablando del juego, qué buen juego del portero de Arriaga que andaba tapándolas todas. En plan grande tapaba una y otra. Aunque de tantas, una se le tenía que ir. Y así llegaba el segundo gol de la Coca. Y unos minutos después, el tercero. Aunque el árbitro lo anulaba. Y mientras el Tuca se ponía guapo con la cámara, el profe nomás hacía corajes. En primera por el gol anulado. Y en segunda porque le empataban otra vez. A ver, cabrón, ven para acá. ¿Qué ch*** se está pasando allá? No, don. Pues ya ve. El árbitro que anula un gol. ¿Cuál árbitro? ¿Ese árbitro? Pues sí, don. Es el único, no m***. Ese cabrón ni es árbitro. No, si yo lo conozco. Vende tacos de acá. ¿Y eso por... sí lo sabe hacer? ¿Por acá? Mientras tanto, en el campo, con un marcador 2-2, llegaba el descanso de medio tiempo. ¡Vengan por su agua loca, cagajo! A ver, cabrones, pongan atención. Esto no está saliendo, así que vamos al plan B. No quería hacer esto, por como se puso la última vez, pero venga. Ahorita vayan allá, y todos agarren vaso de agua loca y con eso. Pero nomás uno, porque luego se vayan a andar queriendo dar de besos. Y pues no, no, aquí no, jóvenes. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Trae un mensaje para todos ustedes. ¡Güey! No, ¿ya te dio pena? Dio peligro, ya le dio pena. Vio cámara y le dio pena. ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Ay, no p***! ¡Partido! ¿Para qué lo ponían tan temprano? Crudota, siento que esos últimos tres pomos estuvieron de más. Un saludo a mi José Luis, aquí andamos. Abrazos. Oye, ¿y por qué te dicen el Tuca? Porque apoyo la Coca-Cola. Y por Turacudo, carajo. Ya, vamos. El segundo tiempo arrancaba. Y si en el primero habíamos visto varios goles, esperábamos que en este viéramos los mismos o más. Y los de la Coca también lo querían, porque durante varios minutos llegaban y tiraban, aunque ningún tiro iba con puntería. Lo que sí iba con puntería eran las barridas, pero con puntería la pura pierna del contrario. Mientras que los de Arriaga tampoco traían bien puesta la mira porque volaban los tiros. Y de las chilenas, ni hablar. Te juro que pensé que yo era mujer. ¿Y dónde fue? En una peda, que es cosa de un compa. Es que no m***es, güey, ¿cómo no te diste cuenta?
cuenta? Pensé que estaba bien chula, como princesa. ¿Y en qué momento supiste que era machín? Hoy en la mañana. ¡Diablos, señorita! ¡Ah, caray! Mejor regresemos al juego, donde la cosa se ponía dramática, porque era el portero de Arriaga que se lastimaba y no le quedaba de otra más que salir en camino. O algo así. Así que uno de sus compañeros se ponía los guantes y el partido se reanudaba. Aunque ya no pasaría nada y todo terminaba. Oigan, ¿y cómo sigue el portero de la Arriaga? ¿Cuál es el reporte médico? Se cayó, perro, y se murió. No es cierto, cracks. Al parecer fue solo el golpe. Oigan, ¿alguien me regala de su botella de agua? Olvídelo, ya tomo llegando a la casa. Porque sí, ya era momento de irnos. Menos para los de la Coca, porque creo que a ellos Don Lupe los sigue regañando allá en la cancha 4. Así que los que pudimos, nos fuimos, porque ese día había que ir a misa. Nos vemos la próxima semana, cracks. Los queremos, son nuestros bebitos fiu-fiu.